Tenemos a Pedro en Madrid. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante, Pedro. Mira, estaba escuchando el programa. Sí. Y respecto al oyente anterior que habló, el descubrimiento arqueológico, eso nunca va a salir a la luz. Os lo digo porque eso ha sido clasificado como máximo secreto por ciertas autoridades que todos nos imaginamos. Ah. ¿Tienes más datos? Sí, tengo muchos, pero bueno, no puedo darlo sin arriesgarme a que tenga complicaciones serias. O sea que tú confirmas el hallazgo que nos ha contado el oyente anterior. Sí, sí, lo confirmo, pero no creo que eso vaya a salir. Bueno, pues a nosotros sí que nos encantaría que saliera. De cierta forma ya ha salido, ¿no? Claro, pues sería un... Sí, bueno, ha salido, pero no va a pasar de ser un mero rumor. Comprende, nunca lo vais a ver en plan tangible. Bueno, yo lo que le he pedido a este amigo es que Alberto Canosa, que parece es el que ha descubierto esto, es el arqueólogo, que nos envíe datos, porque claro, tampoco podemos trabajar con el rumor, claro. Que nos envíe datos concretos. Nosotros esto lo pasaremos a los investigadores de turno, a los que realmente son serios y trabajan estas cosas, y ya nos dirá, pues bueno, a ver qué pasa. Si nosotros aquí estamos encantados con la conspiración. Sí, pero ya te digo que no les van a dejar llegar muy lejos. Pero bueno, nada. Más que nada, yo trabajo en ese cierto lugar y no se lo van a permitir. ¿En Toledo? No, en el lugar que lo clasificó. Ah, bueno. Bueno. Pues sí, os escuchamos muy habitualmente, nos encanta el programa. Pues venga.